So if you would open, open your Bibles to the second chapter of the book of Acts. We will uh, return to the history book of our Bible. Si pueden, ayúdeme, acompáñeme al libro Hechos, por favor. Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. Mateo, Marcos, Lucas, por ahí, eh, then find, ch Hechos. find chapter two if you would. Eh, encuentren, por favor, el capítulo dos. Verse forty two through four forty-seven. Del versículo, uh, 42 al 47. Actually, I'll start reading in verse forty. Voy a empezar leyendo en el versículo 40. honor Cuando lo encuentren, por favor, les voy a pedir para honrar al Señor en esta lectura que se pongan de pie. So, so regardless of whether you have your copy of your Bible with you or your iPad or phone, find S Acts chapter 2 with me. Sin importar cómo hayas encontrado la escritura, si tienes tu Biblia, si tienes tu iPhone, un iPad, cualquier. Device que tengas, este, en Ponte de so, so understand what's happening here as we get started the early church is just starting to function uh, the day of pentecost has just happened entendamos que es lo que está pasando aquí habla de la iglesia que está iniciando después del pentecostés even previous to that back in chapter 1 the lord has been seen 40 days of 40 witnesses he's gone back to heaven in chapter 1 verses 8 through 11 En el, en el versículo 1, el Señor está hablando de los 40 testigos, de los que están yendo al cielo. Pre Peter, Peter, Pentecost el apóstol Pedro está predicando acerca de, del gran evangelio. In its y lo que está sucediendo aquí es que la iglesia apenas está comenzando. If you were to read through chapters two, three, and four, and five, it would be chapter six before you'd even begin to see the church begin to get organized. Ustedes leen los capítulos uno, dos, tres, cuatro. No es sino hasta el capítulo seis donde la iglesia comienza. A trabajar, so, a so they're much like you. They're growing. They're fellowshipping. Their coenilla is really exploding with each other. God is blessing their, their church, this early church. Es como aquí ustedes están en el proceso de crecimiento, están comenzando en, en la iglesia del Señor, y el Señor está agregando, está So the Apostle Peter says in verse forty, it begins with these words. El Pedro dice en el versículo 40. And with many other words, the Apostle testified and exhorted them, saying. El pastor en otras palabras está exhortando con lo que está diciendo. Be saved. Dice y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, sed salvos. Y vean cómo dice: sed salvos en esta perversa generación. Now, I want you to notice: he gives the proclamation to be saved in that verse, and in the next verse, he says, and then those who gladly received his word. Y está proclamando aquí, sed salvos de esta perversa generación. Pero en, este, en la siguiente dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Don't miss the of those two no pierdan la conexión en, en estos dos patrones. Eran bautizados en ese día y agregaban más de tres mil personas. Que Pastor, se agregaban that's en ese a día. good days of church growth.

conversation changes in verse 43 and después van a notar que la cambia un poco en el verso 43 and respectful fear came upon every soul there and and many wonders and signs and miracles were done through the apostles and remember that's important in the early church because to verify your apostleship you had to be able to do certain things so these guys were endowed with incredible spiritual power and presence in the early church. Recuerden, esto era muy importante en la iglesia primitiva, la iglesia que comenzaba, porque ellos comenzaban eh, a hacer eh, muchas maravillas y señales. And all those who believed were together, had everything in common, sold their possessions and goods. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían cosas en común. And they divided them among all, as anyone would have need. y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En el verso 46 viene la parte final de esta sección. perseverando unánimes cada día en el templo bread from house to house. y partiendo el pan de casa en casa, por lo que con simplicidad corazón. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. God, Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y que el Señor añadía cada día. Véalo, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser Dynamic points and marks that make up a dynamic church. These things will be evident in your church here, in any church that's dynamic. Les voy a hablar el día de hoy de cuatro marcas que hacen la diferencia. Aquí en su congregación lo van a ver. Cuatro marcas que van a ser eh, eh, de importancia dentro de la congregación. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for the opportunity to gather in your name with your word. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos. Thank you for your people who are gathered here. Gracias por la gente, Señor, que está unida el día de hoy aquí. Es obvio, Señor, que tu Espíritu y tú están aquí el día de hoy. Te pido que bendigas tu palabra, Señor, y a la persona que hable My de ella. Mi oración, Señor, es que al final de esta de este, eh, prédica, Señor, So I, ask, I ask you to bless in Christ's name. Amén amen, amen. amen. You can be seated. Gracias. So let me start out with something just a little humorous, just to prove a point of how how conceited we can all get at times. Déjenme comentarles eh, cómo podemos estar comprometidos todos en esto. Por ahí escuché una historia de un hombre que estaba en una isla por muchos años. So day, for, again, like había un crucero pasando por ahí cerca y el capitán notó que había un hombre ahí por muchos años. The docks the boat and he gets out and he goes to the island and he approaches the man. El capitán dirige el barco hacia la isla y se aproxima al hombre. Se suponía que era el único hombre en la, en la isla. Years upon years upon years. Y se supone que es el único hombre que había estado ahí por años, años y años. But the captain looks and sees something very strange Pero el capitán cuando se acerca ve tres diferentes cosas ahí. So the captain asks pregunta he said, "What's the first hut for?" Y el capitán le pregunta: ¿Cuál es la primera cosa que veo aquí? He dice: Oh, esa es mi casa, es donde yo vivo. He dice: Ok, ¿so qué es la segunda hut? For? ¿Cuál es la segunda habitación que se ve de este lado? He oh, esa es la iglesia. Esa es donde yo voy cada domingo. Dice el capitán, okay, yo entiendo. Tienes tu casa, tienes la iglesia, pero ¿cuál es la tercera construcción que tú tienes ahí? And he said, oh, that's Oh, es ahí donde yo solía ir. Anteriormente era la iglesia anterior. Pero me enojé, me salí de ahí, me fui a la iglesia que tengo actualmente. So, you see, it's hard for us to get along sometimes, even if it's one person, much less hundreds of people. Se darán cuenta que es muy difícil eh, entendernos bien cuando es una sola persona, más aún cuando son muchas personas en la congregación. Aquí hay una cosa que quiero que ustedes recuerden: Every Sunday is somebody's first Sunday. Cada domingo. Hay una persona aquí de la cual es su primer domingo en este lugar. All of you in here this morning, you may have been here for many years. Somebody may be here for the first time this Sunday. but Much there was a first Sunday that you were here. Muchos de ustedes probablemente llevan años asistiendo aquí, pero to tomen nota de algo. ¿Ustedes alguna vez estuvieron por primera vez en la iglesia? The secondly, coming close and hear what I say. La segunda cosa que quiero que me entiendan y es Cuando someone walks in those doors, you don't know what they're walking in with.

I don't know that there's many hurts that I've ever encountered any deeper and worse and more painful than what we call church hurt. Why does church hurt hurt so bad? hoy?: Well, not exhaustively, but I can tell you this: We don't think people of the same faith and the same family is going to hurt each other, right? Well, yo pienso que la gente en la iglesia no va a, herir a otras personas en la misma fe, en los mismos congregantes. But people get hurt, feelings do get hurt. People la... do do other people wrong. iglesia se lastima, So the Lord has left us this ecclesia, this this called out church that we have here to minister to people and to resolve hurts as they walk through the doors. Pero Dios nos ha enseñado y nos ha dejado este mandamiento que debemos de ayudarnos los unos a otros en la congregación. No sé acerca de ti, pero te voy a decir algo acerca de mí. Church, bride, uno de los uno de los, mis mayores privilegios es servir a la Iglesia. For, for almost 34 years, sherry and i both have served in the church as pastor, pastor's wife, and so we know what it's like to be in the, among the people and even to feel hurt from time to time. so if our nosotros. church is going to be dynamic, if our church is going to be anything like the church in the early church here, then what must we know? what must we do? what must we be like? Nuestra iglesia tiene que ser dinámica acerca de cómo queremos, acerca de qué vamos a hacer para lograrlo. Dios nos dio talentos a cada uno, uno a uno, diferentes talentos. La pregunta es cómo los estás usando dentro de la congregación. Our church is going to be dynamic. Then I have to serve, you have to serve. We all have to find our place on the wall. Si nuestra iglesia va a ser dinámica, tienes que servir tú, tengo que servir yo y tenemos que estar todos dentro de las cuatro paredes sirviendo. Hay una tercera cosa que quiero que recuerdes. Todas las iglesias tienen uno o dos problemas. Problems, o tienen problemas de crecimiento o tienen problemas de de una iglesia que se está muriendo. Con los problemas de crecimiento, te tienes que adecuar a, a, a las necesidades que hay de espacio, del salón es para los niños, del lugar de alabanza, del crecimiento que está viendo. Pero cuando se trata de una iglesia que está muriendo, it, es lo contrario. The church is dying. La iglesia está muriendo. So, the church itself is not what's dying it's a commentary on the people inside the body La sí no es lo que está muriendo

introducirlos un poquito más a la plática el día de hoy acerca de alguien que eh, nombró esto lo que son uh, uh, las bienaventuranzas del diablo. Why do I say Satan's beatitudes? ¿Por qué me refiero a Satanás y sus bienaventuranzas? Porque en Mateo 5 Dios nos, dio, nos dejó sus bienaventuranzas. Y todo lo que Dios hace, el enemigo, trata de falsificarlo. Si el diablo quisiera realmente falsificar las bienaventuranzas que Dios dejó en Mateo 5, eh, más o menos sería algo así. Blessed are those who are too tired and too busy to spend an hour visiting their church on Sunday. Bienaventurados son aquellos que les duele gastar una hora en la iglesia los domingos. Satan say, Para Satanás él diría: esos que están muy ocupados son mis mejores trabajadores. Are the touchy, the Bienaventurados son los quisquillosos. Luck, says, Con un poquito de suerte, el eh, Satanás dice: yo podría hacer los mis mejores misioneros. Otra bienaventuranza sería bienaventurados los que hacen problemas. Satan says, Porque Satanás diría, esos son mis hijitos. Are the bienaventurados son los que se quejan. Because Satan says, I am all ears to you. Porque Satanás diría, los escucho todo el tiempo. Is the Bienaventurado es aquel miembro que tiene que ser invitado o invitada a su propia iglesia. For Satan says, "You are part of the problem, not part of the solution." Diría, parte del problema, no de la solución." Blessed are those that gossip. Bienaventurados aquellos que murmuran. Satan says, "For so you further divide the congregation that I want to destroy." La que Blessed are those who profess to love God but hates his fellow brothers and sisters. Bienaventurados son aquellos. Que maldicen a sus hermanos y hermanas. For Satan says, you will be with me Porque estarán conmigo siempre. And not least, y al último. Are you when you hear this bienaventurado eres cuando escuchas esto. Y piensas que es para alguien más y no para ti. Estás siendo engañado. Y vas a estar conmigo siempre. Ahora, después de Después de leer esto, And after for 34 years, y después de pastorear por cerca I can de 34 años, te puedo decir que durante este tiempo he pasado algo de esto en la congregación. Along the line, I've every one of those evil Algunas veces ha pasado dentro de la congregación. I was speaking to a pastor in a different state uh, a couple of weeks ago, and we were having a conversation like this. hablando pastor congregación otro estado, hablábamos acerca It would be like me asking Pastor Allen this question. Pastor Allen, what is your biggest problem that you foresee here in your congregation? When I asked this pastor that, this here was his answer. cuando yo pregunté a este pastor esta pregunta esta fue su respuesta and indiferencia y apatía think about that apathy piensen en esto apatía indiferencia. is it any wonder that jesus said before i come the spirit that will pervade the church is the spirit of laodicea but, but the apathy church. piensen en esto dios mencionó eso. Eh, eh, la apatía es lo que trabaja en las iglesias y divide So, it's a major, major situation here that we're facing that all of us need to encounter and understand what God is saying to me and to you. So, let's dive into this section of Scripture. I want, I want to give you some words that jump off the page here for us to look at. The, these words are what I call church value words, they mean something. Estas, estas palabras yo las defino como palabras que enfatizan a una iglesia de valores. Número uno es la espiritualidad. Vean la parte la parte A de, de Hechos 46. So, so continuing daily with one accord. Perseverando unánimes cada día. Now you're a spiritual person when you're pressing forward like that, not carnal. So so spirituality is a big deal here. Spiritualidad es una cosa grande que sucede aquí. And we're going from house to house, the breaking of bread. Y van de casa en casa el pan. Now let's be clear. Vamos a hacer, Spirits, uh, spirituality is not a piece of clothing that you put on on Sunday morning and parade yourself on down to the church house. That's not what we're talking about. Espiritualidad no se trata de una camiseta que te pones solamente los domingos. Notice what the Holy Spirit links together in this verse. Vean lo que el Espíritu Santo quiere enfatizar en este verso. Él quiere enfatizar la mesa y el templo. Sin dificultad les voy a decir esto. Cada persona que ama a Dios. Any, anybody in love with jesus finds their way to the house of god every time the house of god is open and they find their way to communion when, they, when the church offers it so we find our place at the temple and at the table. to further exploit that it means we love god and we love his people. One of the things your pastor was talking to me about on the phone before I got here, and even this morning, he mentioned this fact that the pastors that we have coming in for our school this coming week uh, represent about 7,000 different That's a lot of people. Los pastores que van a estar en este congreso que inicia el día de mañana son cerca de 30 pastores que al final representan 7 mil personas. But I don't look at them just as people. Pero yo no veo solamente a esta persona estas personas. Yo estoy viendo, además de los pastores, las 7 mil personas que son... It, is, a a it is absolutely amazing and appalling to me to see how many churches today don't pay attention to the community that they are located in. Every church is planted where it's planted to influence the culture and the community. Cada congregación está plantada donde está para influenciar a la comunidad y a su planeta. But yet it is amazing to me the number of pastors and people who won't go past their property line. Es impresionante para mí ver que los pastores y su gente no salen de su propiedad. If we're going to reach Mexico, if we're going to reach Alabama, we've got to get off of our porch and get on somebody else's porch. no church has the opportunity or the luxury of, ne of neglecting the great commission. i mean, planning churches is massively important. for sure. iglesias es realmente masivo y but in matthew 28, when jesus gave us the great commission, he did not say, i command you to go and plant churches. Pero en Mateo 28, cuando Dios nos habla de la gran comisión, él nos, él nos dijo: les voy a dejar de tarea plantar iglesias. No, dijo: no, yo les encomiendo ir y hacer discípulos. And here's what I figured out. Y esto es lo que yo if, me doy cuenta. Si yo gasto mi tiempo haciendo discípulos, then Jesus will make churches. entonces Dios va if, hacer if we as a hacer las iglesias. Si nosotros, como iglesia, en esta church is focused upon making disciples disciples that make disciples and i promise you we will have to have buildings and places si en iglesia aquí o en otro lado gente se enfoca discípulos discípulos so the first word is spirituality Number one, the second word is doctrine la segunda palabra es look at it in verse 42 he says here and they continue steadfastly in the apostles doctrine y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. ¿Creen que la doctrina es importante? I you, it is very important. It's vital. Yo les prometo que sí, es muy importante, es vital. Doctrine divides, and doctrine also corrects. La doctrina divide o la doctrina también corrige. In verse 42, it was the y vean en el, en el versículo 42 dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando se trata de la iglesia, se trata de la doctrina de los apóstoles. El precepto siempre sucede antes de la práctica. Me gusta decirlo de esta manera. The apostles' doctrine. Los creyentes nunca pueden tener suficiente enseñanza. Nunca pueden tener suficiente de la doctrina. They, they just didn't meet together in the temple on Sunday, the Lord's day. They went house to house throughout the week. Solo necesitan unirse en, en domingo en familia y después ir semana tras semana would, en cada casa. They would meet anywhere just for a good excuse to open the Word of God. Pero siempre en todas partes hay una excusa para abrir la palabra de Dios. Here, here's the thing. Aquí están los Ellos estaban hambrientos por la doctrina de los apóstoles. Me gusta decirlo de esa manera. Déjeme decirlo una asegura en manera de pregunta. ¿Están ustedes hambrientos por doctrina? ¿Están ustedes hambrientos por están hambrientos de la palabra. Están realmente hambrientos de la palabra de Dios. That's what makes up a vital, dynamic church. Eso es lo que hace vital en una iglesia, a church that's not carnal, but spiritual. porque la iglesia no es carnal, pero And es espiritual. Y la iglesia que se enfoca en la doctrina. And then thirdly, notice what happens. Y la tercera cosa es lo que pasa. Their koenia, their fellowship. El compañerismo, Look at the B part of verse 42. Vean la parte eh, última del and 42. They con, they Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. En otras palabras, encontraban lugares y encontraban la forma de, so de unirse, estar juntos. Es muy diferente a lo que vivimos we hoy. Come, Buscamos razones para no venir. En lugar de buscar razones para estar aquí. Escriban esta parte de la Escritura. Primera de Juan 3, 14. Amo la manera en que el pastor lo dice. Yo sé que hemos pasado de muerte a vida por la manera en que amamos a los hermanos. Déjeme decirlo de otra manera. ¿Cómo puedes saber que eh, naciste de nuevo y quieres salvo? That you used to not like, now you love. Porque la gente que antes odiabas o no te gustaba, ahora los amas. You care for people. Realmente te preocupas por the la gente. Ese vecino que posiblemente no te gustaba o no querías, Jesús murió por él. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo en el reino? Romans 5, 5. Romanos 5:5. Es el amor de Dios que ha sido sembrado en nuestros corazones. Hay una cuarta palabra que quiero mencionar. It's the word table. La palabra mesa. Look at it in verse 42. Vean el versículo 42. And they were continually steadfast in the apostles' doctrine, and fellowship, the breaking of bread, notice this, and in prayers. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros. El partimiento del pan y oraciones. Let me, let me, let me Déjeme traducírselos de esta manera. Las comidas de las que comemos todos los días that, that no would, están implícitas aquí. That would be included in what they call just their typical fellowship. Eso estaría incluido tal vez en lo que hablan de compañerismo. Pero por primera vez tenemos referencia de la palabra de Dios que dice partían el pan en la mesa. Porque es importante que la gente se enfoque Because do you remember what the Lord said to the church at Corinth in 1 Corinthians chapter 11, verse 24? He said, when it comes to the Lord's Supper, communion, he said, do this, and as often as you do it, do it in remembrance of me. Cuando ustedes hagan esto, hacerlo en memoria de mí. It's always good to go to the Lord's table to remember where you came from. Siempre tienes que ir a la mesa del Señor recordando de dónde saliste. To, to remember what the Lord did for you. Recordar lo que Dios hizo por ti. Te voy a decir lo que pasa en muchas iglesias, la tuya y la mía. We've what it was like to be lost. Se nos olvidó lo que significa estar perdidos. We've what it was like Jesus found us. Se, significa que olvidamos lo que Dios hizo antes. Cuando nos sacó, como una iglesia, cuando venimos a la mesa del Señor, tenemos que recordar lo que hizo por nosotros y de dónde nos sacó. Hay una quinta palabra, It's the word prayer. la palabra oraciones. Vean nuevamente el versículo 42, Breaking of bread, rompiendo el pan. And in prayers, y en prayer was the driving force behind everything the early church did. La, era la, que todo lo que en la Pr Prayer must be the driving force behind everything you do, everything I do. La, la, la oración debe de ser todo lo que empuja lo que haces y lo que yo hago. It is absolutely asinine for us to do anything. Without asking God's permission first. No sirve de nada todo lo que haces si no pides primero permiso a Dios. Here's something to, to, to remember. Aquí hay algo que quiero que recuerden. Church growth and church health is a, is a matter of focus, and that focus must be on Jesus. El crecimiento de la iglesia y la salud de la iglesia depende del enfoque que tengas en cuanto to to a No venimos aquí para enfocarnos en unos otros o enfocarnos en, en el edificio. Venimos a enfocarnos en la palabra de Dios. That's when we come here Por eso es importante cuando venimos aquí que traigas esto contigo. It's like, it's like your Like you, don't, you don't leave your house without your clothes. So we don't come to the house of God without this. We need to focus upon Jesus and His Word and prayers and fellowship and the things that He teaches us to do in His Scripture. Now, to wrap everything up and draw it all together, drop it down to verse 32 with me. Para ponerlo en resumen y ponerlo todo junto, vean al versículo 32 conmigo. To to chapter four. Chapter four, verse 32. Capítulo 4, versículo 32. Voy a terminar la sesión de esta mañana en la iglesia con este pensamiento. Look at chapter four, verse 32. Capítulo 4, versículo 32. They were, they were Estaban unidos de una manera, ¿cómo era? There was unity in their heart inside. There was unity of heart here. Había unidad en sus corazones aquí. verse 32. Versículo 32. The multitude of those who believed or of one heart. Era de un corazón. One heart. Say that aloud. One heart. Díganlo conmigo, un corazón. Now we see already the church has grown so much from chapter 2. In chapter 4, notice this: there was a multitude of those who believed. Vean y dense cuenta de cómo ha crecido la iglesia del capítulo 2 al versículo 4. Dice: la multitud de los que habían creído. Empezó con 12. Luego fue con 120. Then it went to 3, 000, después con 3,000. Después con 5,000. con so 5,000. Y ahora hay tantos que se refieren a la multitud de los Ahora son tantos e incontables que solamente se refiere como What la multitud. ¿Qué causa esto? ¿Qué causa crecer de esta manera? Estos principios por los que estamos viendo ahora. Vean los versículos 32: La multitud de los que habían creído eran un corazón y un alma. Porque sabemos, primero de todo, que no eran baptistas, o se les ha dicho cuántos muchos eran. Ellos habían bautizado y te podrían decir cuántos habían sido. Pero eran espirituales y querían hablar de la multitud de la gente. Me ask something. Déjeme preguntarles algo. ¿Qué tan importante es cruzar estas puertas y ser unidos, unificados en un solo corazón? Es masivamente importante. Psalm 133, verse 1 says this. Salmo 133, verso 3 dice How esto. good and how pleasant it is when God's people dwell together in unity. Mira cuan bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Unity inside the four walls of this building proves that we love God and proves we love each other. Unidad dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes de esta iglesia, nos habla de lo importante que es para el uno el otro. Una de las cosas más grandes en la transición que tuve de mi iglesia a lo que hago ahora es que en 24, 29 años nunca tuvimos un problema de pelea dentro de la iglesia. That needs to be said of every church eso necesita ser, ser dicho en todas las iglesias donde tienes que pelear dentro de una iglesia es pelearle al enemigo no pelear con la iglesia déjenme pedirles que vean el verso nuevamente Romanos 16 versos 17 y 18 we'll read this and move on. voy a leerlo rápido para ustedes Romanos 16 versos 17 Romanos Now I urge you, brethren, make note or mark those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine that you have learned. And then notice what else he says. He says, and avoid those people. Look at what he says about them in verse 18. Vean lo que dice el verso 18 Porque tales personas no sirven a nuestro señor Jesucristo appetite, belly, ellos Se sirven a sí mismos, a su propia carne. Speech, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de When los simples. Cuando la iglesia está totalmente enfocada en el otro y sirviendo al Señor y enriqueciendo su comunidad, no tenemos tiempo para pelear entre nosotros. Cuando la iglesia se enfoca realmente en Jesucristo, no tenemos tiempo para enfocarnos en los demás. ¿Puedo escuchar un amén a esto? Si yo hiciera todo, no saldríamos de aquí si no está poniendo atención en la, en la, la predicación que estoy diciendo. Amen. De acuerdo. Amén. Amén. La última cosa que comparto con ustedes es esta estaban unidos en, en el corazón por estos ingredientes. Verse 32 in they were in soul. Y dice el capítulo 4 versículo 32 Note, que estaban unidos en una sola alma. No vayan a ese verso nuevamente. Los unos a otros estaban en la doctrina, pero al final dice en la comunión unos con otros. They were and knit estaban unidos <laughs> todos juntos It was nothing short I mean I'm telling you people it was nothing short of a modern day miracle that that many people multitudes of people got along together No había déjenme decirles algo no habría nada que sucediera ni milagros si la iglesia no estuviera unificada They had open hearts tenían corazones abiertos They had open hands tenían manos abiertas And they had open homes y tenían sus hogares abiertos So here's what, I, here's what I want to do. I want to end the message with an illustration. An example. Quiero terminar este mensaje con una ilustración. So, take your Bibles, oury hands, lay them down for a moment. Pongan sus Biblias aparte de sus manos, pónganlas aparte. When you do, when you finish, do your hands like this. Hold both hands out. Cuando lo hayan hecho, pongan sus manos así, hacia arriba las dos. Now, this is how Jesus wants us to go through life. Así Open. es como Dios quiere que vayamos a lo largo de nuestra vida, con las manos abiertas. Y cuando tengamos las manos abiertas, las vamos a abrir. Dense cuenta, están abiertas. Si están abiertas, Jesús puede continuar poniendo más. Y más. Hand, cuando vivimos con manos abiertas, and Jesus is to put into your hands, y Dios puede seguir poniendo más en tus manos. He gives you, y tú sigues dando lo que Dios te está dando. God, has, El Dios infinito que nunca termina con lo que él hace, con lo que él tiene. Continúa dándonos todo lo que necesitamos en la vida. Get, Pero esto es lo que sucede, entre más envejecemos, más carnales nos volvemos. Pongan sus manos así, cerradas. somewhere along the line we get this mentality that we own something a través del tiempo pensamos que nos pertenece algo nos aferro so, somos somewhere along the line we get this idea that i'm going to keep what's mine i'm going to close my hands and nobody is going to get away from me what's mine ¿Alguna vez durante el trayecto nos aferramos a algo y decimos esto es mío y nadie me lo va a quitar porque es mío? Vamos a pensar por un momento que podrías hacerlo. En realidad no puedes, pero vamos a pensar que sí. Let me show the first that. Déjame enseñarte el primer problema con eso. When your hands are closed, cuando tus manos están cerradas, you, nadie no solamente va a quitarte nada. Jesus can't give you anything else in your hands Pero Jesús tampoco puede darte nada en esas manos cerradas. Porque tus manos están cerradas. El día de hoy cuando salgas de aquí. I beg you and I urge you te invito y te incito. To own up to the fact you don't own anything. No te pertenece nada. Somos We de todo lo que Dios nos da. Somos eh, eh, dadores de todo lo que Dios nos ha dado. So open, el día de hoy sal de aquí con tus manos abiertas, open, con tu corazón abierto, open, con tu casa abierta. To him, todo lo que tú tienes es para Él. Y para it. que lo use como Él quiera usarlo. Para la gloria de Dios, todo. Y para el bien de los hombres. Amén Can Amen. we thank the Lord for a wonderful morning? Vamos a darle gracias a Dios por también la mañana. Pastor. Pastor.